profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos
entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Será el fin de estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención.
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó su voz: todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Yeah.
llegó a sobre el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Sobrevivientes de Israel se convencieron.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde, que Dios nos permite estar aún en esta tierra. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, de reunirnos de esta manera, Señor, sabiendo que la ciencia también está cumpliendo profecía, lo que Daniel quería ver en estos tiempos cuando dijo, cuando la ciencia se aumenta, Señor, oh Padre. Ahí estaba Daniel 12:8, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero ¿cómo hemos venido nosotros hasta este último tiempo? Tú dijiste en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra perfecta, tu palabra vindicada en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. En esta tarde iniciamos un nuevo compañerismo y esperamos que tú vengas en la escena, Señor, a vindicar tu palabra. Una lectura que hacemos a través de un compañerismo de los hermanos y hermanas que se juntan, Señor, bendice grandemente cada corazón, cada alma. Y para tratar de leer como está escrito, Señor, y de esa manera poder entrar en la escena de tu palabra, oh Padre, allá en el tiempo de Noé, antes del fin de esa década, todos ingresaban al arca, pero hoy es entrar a la palabra, oh Padre. Te pedimos tu dirección, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este mensaje titulado Amor Divino. Este mensaje está predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Voy a dar inicio y continuar en los párrafos del 18 al 28. Ahora bien, ustedes tienen que crear una atmósfera y la fe suya lo hará. Todos ellos estaban arriba en el aposento alto de manera unánime. Cuando de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, la atmósfera era la correcta. Se requiere de una atmósfera para hacer cualquier cosa. Ustedes saben el procedimiento normal para incubar pollos, es poniéndolos debajo de la gallina. Pero coloque el huevo en la atmósfera correcta, de todas maneras empollará. Escuche, hermano, si un hombre ama a Dios y si puede entrar a la clase correcta de atmósfera, producirá un bebé recién nacido tan cierto como yo estoy aquí. Es la atmósfera lo que cuenta. Permita que este puñado de personas sentadas aquí esta noche consiga entrar en la atmósfera perfecta. Observe lo que sucederá. No quedará ni un hombre o una mujer débil entre nosotros. Los lisiados caminarán, el ciego verá, los sordos oirán, el mudo hablará sin oración ni nada. Es la atmósfera. Así fue como en África sanaron 25.000 con una sola oración. Cuando ellos vieron que el Señor hizo algo, eso creó una atmósfera y ellos entraron en ella, igual como en el estanque cuando las aguas fluían de la manera correcta. Párrafo 19. Así que yo tenía mi mano en su pequeño hombro y comencé a tratar de crear en mi corazón, Señor, estoy feliz, no me pasa nada malo, yo te amo, tú sabes que es así, solo endereza a mi pequeña familia. Y después de un rato yo dije, te diré algo, cariño, voy a enseñarte en dónde están esos vestidos. Luego yo haré, preparámosle a los niños un poco de cena y luego nos vamos. Y lo primero que hice fue ponerme el delantal y lo sujeté alrededor de mí y empecé a ayudarle y hablando de otra cosa. Cuando ella se tranquilizó, volteé y Sara y Becky habían firmado el tratado de paz y estaban jugando.
El pequeño José simplemente estaba sacudiendo su pequeña sonaja y teniendo un buen tiempo. Ven, ustedes tienen que entrar en la clase correcta de atmósfera. Párrafo 20. El hermano Linsda, y muchos de ustedes lo conocen, el editor de La Voz de Sanidad, y durante los últimos 10 años de nuestras vidas nos hemos asociado bastante. Estuvimos en Portland, Oregón, una noche, y muchos de ustedes han leído la historia del maniático que corrió a la plataforma a matarme, y justo cuando venía este gigante de casi 300 libras entre corchetes, 136 kilogramos, yo pesaba en aquel tiempo 128 libras, 58 kilogramos, y él medía casi 7 pies, 2 metros 13 centímetros. Con unos brazos enormes, y él entró al edificio golpeando los pies mientras yo estaba predicando sobre la fe ante aproximadamente 6.000 personas. A toda prisa llegó a la plataforma y los predicadores se dispersaron como moscas, y yo me preguntaba cuál era el problema. Pensé que podía ser alguien que venía a traerle un mensaje a uno de los ministros, y me di la vuelta para mirar. Y este gran y enorme gigante estaba parado allí con su pecho hinchado y gimiendo y apretando los dientes y sus ojos. Él dijo, tú hipócrita allá arriba actuando como un hombre de Dios. Dijo, tú te voy a quebrar todos los huesos del cuerpo esta noche. Te voy a golpear y lanzar hasta el centro de esa audiencia para demostrarte si eres o no un hombre de Dios. Párrafo 21. Yo ni siquiera me imaginaba que él había salido de una clínica psiquiátrica y sabía que por su tamaño bien podía cumplir sus amenazas. Así que yo lo miré, normalmente me hubiera ido con el resto de ellos. Pero ¿saben qué sucedió? ¡Oh, si tan solo pudiera quedarme siempre de esa manera! Algo, en el lugar de odiar al hombre, sentí lástima por él. Pensé, ese hombre no querría hacerme daño, pues él es un hombre como yo, y ese tiene que ser el diablo haciendo que el hombre se comporte de esa manera. Así que ese pobre mártir, y él corrió hacia mí e hizo un ruido con la garganta y me escupió la cara. Y vean, el diablo estaba tratando de sacarme de esa atmósfera en la que Dios me estaba metiendo, pero eso no me molestó. Pensé, pobre hombre, él me quiere hacer eso, y en verdad, él no hubiera querido hacer eso. Y él dijo, te voy a quebrar todos los huesos del cuerpo. Y levantó su gran puño para hacerlo, y la cosa más rara sucedió. Yo no sentí más miedo del que tengo aquí ahora. El amor echa fuera el temor, el amor perfecto. Párrafo 22. Allí es donde nuestras diferencias se cierran sobre nosotros en esta noche. Perdón, repito, párrafo 22. Allí es donde nuestras diferencias se ciernen sobre nosotros en esta noche. Hermano, hermana, por causa del amor, la falta de amor. No me estoy refiriendo al amor terrenal, al amor denominacional, al amor sexual, pero me refiero al amor divino que nos hace hermanos. Y luego, cuando el hombre estaba por pegarme, yo escuché a mis propios labios decir, por cuanto usted ha retado el Espíritu de Dios, esta noche usted caerá a mis pies. Él dijo, te mostraré a los pies de quién caeré yo. Y levantó su mano para pegarme. Y cuando lo hizo, yo dije, Satanás, deja al hombre. Y sus ojos se le saltaron y apretó los dientes, sus manos se levantaron, giró varias veces y cayó sobre mis pies, al punto que la policía tuvo que rodarlo para quitármelo de los pies. ¿Qué lo hizo? Amor, el amor de Dios. Párrafo 23. Yo no sé qué tanto van ustedes a creer esto, pero hace unos 2 años aproximadamente, tal vez yo estaba, tengo un patio grande al frente como de 90 pies, entre corchetes 27 metros, que pertenece a la casa pastoral, y es difícil conseguir que alguien lo ayude a uno en Indiana porque todos trabajan, y yo tengo que salir y podar el césped, y estaba podando el césped, y dada como unos 2 vueltas, y luego alguien llegaba, y la parte de enfrente crecía antes de poder avanzar a la parte de atrás. Entonces me fui a la parte de atrás de la casa en una tarde calurosa de agosto,
y traía puestos unos overoles, tipo pechera. No había nadie alrededor y hacía un calor espantoso y mi camiseta estaba sudada y se me desgarraba por la parte de la espalda. Así que yo simplemente me la quité, comencé a probar el patio, en la parte de atrás del patio, y me encontraba allí podando tan fuerte como podía hacerlo, y se me olvidó que había un gran nido de avispas al final de la hilera, y embestí la podadora directamente en esa cerca antes de pensar, y las avispas me cubrieron totalmente. Ustedes saben lo que son, ellas te pueden matar, unas cuantos bien grandes. Párrafo 24. Y ahora bien, normalmente yo las hubiera tomado y hubiera comenzado a luchar con ellas y hubiera corrido. Yo sé que esto parece infantil, pudiera no parecer siquiera razonable, pero es la verdad. En lugar de tenerle miedo a esas cosas, yo pensé, pobres criaturas, yo los molesté. Y en lugar de odiarlas, había una simpatía en mi corazón hacia ellas. Desearía poder tener eso todo el tiempo. Si lo tuviera, sería una persona diferente. Y las avispas estaban por todas partes alrededor de mí. Y yo comencé a pensar, ¿saben algo? Ellas son pequeñas criaturas que fueron creadas por Dios y tienen derecho de vivir en su casa. Ellas no tienen una inteligencia para razonar como yo la tengo. Yo metí la podadora allí y la única protección que ellas tienen es su aguijón para así quitarme del camino. Véalo de manera razonable. Así que ellas estaban alrededor de mí y yo me detuve y aquí está la verdad. Ustedes pudieran pensar que yo no soy muy inteligente, entre paréntesis, lo cual no lo soy. Después de esto, pero es la verdad. Y yo le dije a esas pequeñas avispas, dije, ustedes, pequeñas criaturas de Dios, yo soy el siervo de Dios y estoy apurado. Sus hijos enfermos están entrando y saliendo, y yo las molesté. Y lamento haber hecho eso. Ahora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Creador, entren de vuelta a su casa. Yo ya no los molestaré más. Y hermano, hermana, cuando yo me encuentre con ustedes en el tribunal de juicio, esas avispas se formaron en una sola línea y volaron alrededor de mí y se fueron directamente a su nido mientras yo estaba parado allí. Eso es cierto. Párrafo 25. ¡Oh! ¡Fue Dios! Ven, pero antes de que aconteciera, yo tenía que amar. Y yo no digo esto para herir los sentimientos del pueblo mexicano que está presente, porque Dios sabe que he tenido una de mis mejores reuniones en el pueblo mexicano. Nunca olvidaré el pequeño coro mexicano que solía intentar cantar para mí, solo cree. Cuando el hermano García tenía una iglesia aquí en algún lugar en Phoenix, la primera vez que vine para acá, nunca olvidaré esa pequeña frase tan familiar. ¡Gloria a Dios! O lo que sea que es, lo que están diciendo, gloria a Dios. Yo estuve en México hace unos cuantos meses, entre paréntesis, y por cierto, mi siguiente reunión es con el pueblo mexicano en la costa oeste. Y yo estuve en México, el hermano Mori, el hermano Bron, el hermano Argambri, y muchos de los hermanos estábamos en la plataforma, y mi corazón desfallecía, donde un pequeño bebé muerto fue levantado de la muerte, estando en los brazos de una madre. Murió a las 3 de la tarde. Aquí ya eran las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Estaba lloviendo. Y por toda la plataforma, apilados así de alto, estaba simplemente un gran arrume de viejos chales y cosas por las que ellos querían que yo orara. Párrafo 26. Y luego, ¿quién vino a la plataforma? Fue un pobre hombre anciano de aspecto polvoriento. Su cabello era canoso y las arrugas en su rostro eran profundas. Él estaba descalzo y sus pantalones harapientos hasta arriba. Casi no le quedaba nada de saco. En su rostro unos bigotes canosos. Y sobre todo eso, él era un ciego. Cuando yo vi que ese pobre anciano se acercó a mí, pensé, usted sabe, él ha de tener casi la edad de mi papá. Yo pensé, qué cruel ha sido el destino con él. El hombre probablemente nunca ha tenido una comida decente en su vida. Yo puse mi piel al lado suyo para ver si mis zapatos le quedaban.
Yo le iba a dar mis zapatos. Me fijé en sus hombros y él era mucho más ancho que yo. Le iba a dar mi saco. Era demasiado pequeño. Luego de repente pensé, yo no le puedo dar mis zapatos, no le puedo dar mi saco. ¿Y cómo podía yo saber que esas manos viejas, arrugadas, tratando de tomar ese viejo rosario para rezar? Y yo dije, hermano, eso no es necesario, guárdelas en su bolsillo. Y el intérprete le dijo, párrafo 27, y cuando él subió allá, lo que se tenía que hacer para ayudar al hombre, uno tiene que entrar junto con él en su propio sufrimiento. La única manera, ustedes solo traten bien cualquier cosa, solo sea amable con un animal y usted se lo ganará. ¿Cuánto más tienen que ser amables mostrando amor fraternal el uno al otro? Y yo hablé con él y de alguna forma solo sentí lo malo que era el diablo. Él probablemente había criado a un montón de niñitos en su día, trabajando por unos cuantos pesos y comiendo tortillas, quizás hechas de una vieja lechuga que los turistas habían tirado y de las cosas que estaban hechas. Y se me estaba rompiendo el corazón. Y luego pensar que el diablo lo tenía trastabillando en una negra oscuridad. Y yo simplemente no podía hacer más que eso, sino abrazar contra mi pecho a ese hombre anciano arrugado. Y al mirar, él no podía entender ni una palabra de lo que yo estaba diciendo. Y yo dije, Padre Celestial, ten misericordia. En verdad que el diablo lo ha maltratado, ha hecho esto. Él es un hombre por cual tú moriste. Y mientras yo estaba orando, escuché a alguien gritar, ¡Gloria a Dios! Y yo le di la vuelta y sus ojos estaban abiertos. Él estaba caminando en la plataforma, gritando y alabando a Dios. ¿Qué fue? ¿Solidaridad? El amor había. Él no podía entender, pero él sabía que yo lo amaba. Dios lo sabía. Párrafo 28. Por último, mucha gente ha dicho de los animales salvajes. ¿Qué no les tiene miedo, hermano Branham? Nunca yo los amo. Hace un tiempo, yo trabajé 7 años como oficial de conservación, como guardabosques. Y en una ocasión, mientras yo subía a cavar una zanja para echarle agua, iba a liberar unos peces en la corriente. Se suponía que debíamos llevar una vieja pistolita. Y cuando yo, cruzando el campo, había un hombre enfermo que conocía. Yo era un ministro en ese tiempo e iba a visitar a este ministro o a este hombre para orar por él. Y cuando iba de camino, solo saqué esta vieja pistolita y la arrojé en el carro y cerré la puerta y comencé a cruzar el camino, el cual medía 3/4 de milla y había olvidado que en ese campo estaba un toro asesino que acababa de matar a un hombre de color allá en la granja Bronco. Y ellos se lo vendieron al señor Brisey para el pastizal allá arriba. Él era un toro famoso, de buena cepa, pero era asesino. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 29 al 35. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Amor Divino, predicado el 5 de marzo del año 1957. Párrafo 29. Y yo iba cruzando el campo, cantándome a mí mismo, y me topé con un montoncito de maleza de madera. Y de repente, este gran toro asesino se levantó de esa maleza. Y él me miró directamente. ¿Qué fue lo primero? Busqué la pistola para matarlo. No traía la pistola. Busqué la cerca. Estaba a 300 yardas, 274 metros de distancia. Él estaba parado a unas 20 o 30 yardas de mí, entre corchete 18 a 27 metros. No había árboles, no había a dónde ir. Era un párate y enfrenta tu muerte. Por lo tanto, yo dije, Padre Celestial,
Me supongo que este es el fin. Estoy contento de no haber traído la pistola. Yo hubiera matado al toro y después hubiera ido a apagarlo. Pero me paré para mirar al animal. Él retrocedió, resopló, aventó sus cuernos a la tierra, moviendo su cola. Yo sabía que estaba a punto de venir y me quedé allí y lo miré por un momento y algo sucedió. De una u otra manera, entre paréntesis, esto pudiera parecer una tontería, pero todo el temor se fue. Cuando entra el amor, el temor se va. Párrafo 30. Y pensé lo mismo tal como lo hice con respecto a las abejas. Yo pensé, aquí está de nuevo. Y yo le dije a él, yo soy siervo de aquel que te creó y voy de camino a orar por uno de sus hijos que está enfermo. Lamento haberte molestado en el nombre de Jesucristo. Acuéstate y yo no te molestaré más. Y el toro sacudió sus cuernos dos o tres veces en la tierra y aquí venía. No tuve más temor del que tengo ahora. Algo sucedió. Ahora bien, esto pudiera causar gracia, mas no es con ese propósito. Tampoco es una broma, porque este escritorio sagrado no es un lugar para broma y tales comportamientos. Es un lugar para el evangelio. Y el toro, yo lo amé y lamenté haberlo molestado. Y él corrió directamente hacia mí como a unos 10 pies, entre corchete 3 metros. Y se detuvo extendiendo sus patas. Y él volteó a la izquierda y a la derecha. Se miraba tan agotado. Y se dio la vuelta. Fue y se acostó. Y yo pasé a 5 pies de él, entre corchete 1.5 metros. Y en ningún momento se movió. ¿Qué es amor? Y hermano, no importa qué tanto intentemos fingir, somos un negativo sin amor. Eso es correcto. Párrafo 31. Muchos de ustedes han escuchado la historia de la zarigüeya. Leo y Jen, los cuales son mis muchachos de la cinta, ellos están aquí. Y a propósito, creo que están en la cinta, aquí arriba. Ellos tienen la cinta de las reuniones de todas partes. Ellos vienen y las llevan y permiten que la gente las obtenga. Solo un poquito más de lo que ellos tienen que pagar por ellas, para que la gente que tiene grabadoras pueda obtenerlas, de los mensajes de todas partes, líneas de oración. Y ellos llegaron a mi casa una mañana, se hacen llamar mis estudiantes, y ellos llegaron a mi casa una mañana el verano pasado, y eran aproximadamente las 10 de la mañana, y yo tenía el periódico de la mañana, y les estaba mostrando a una adorable joven de color que había hecho algo horrible en la ciudad. Ella había dado a luz a un hijo ilegítimo y al no querer quedarse con el hijo, lo envolvió en unas cobijas y lo amarró con alambre todo alrededor y consiguió a un taxista que la llevará hasta el río Ohio y lo arrojó al río. El taxista lo reportó y la guardia costera lo recogió y arrestó a la muchacha. Párrafo 32. Y mientras estábamos sentados en el porche, platicando en esta mañana caliente de junio, el señor Wood, un amigo mío, que vive al lado y su esposa es veterinaria, ellos habían estado rastrillando el patio con un viejo rastrillo. Y vi por el camino. Y aquí venía una zarigüeya arrastrándose por la calle de esta manera. Y yo vivo a 3 casas del camino que da a un bosque. Y soy el único que tiene una cerca alrededor, en la casa pastoral. Las otras están abiertas. Y esa vieja zarigüeya vino directamente a mi puerta y entró. Bueno, al estudiar la vida salvaje, una zarigüeya viaja de noche. Durante el día son ciegas. Así que yo dije, miren, allá viene una zarigüeya. ¿Cómo es que se arrastra y tambalea? Probablemente tiene rabia. La mordió un zorro o algo y se ha contagiado de rabia.
Es mejor que la detenga antes de que llegue a la casa. Y en este momento llegó el lechero. Y yo fui y tomé el viejo rastrillo y se lo aventé a la zarigüeya. Y dije, y normalmente cuando uno las toca, ellas hacen lo que llamamos jugar a la zarigüeya. Ellas como que se acuestan, pero en lugar de eso, ella seguía luchando por alejarse. Párrafo 33. Bueno, en ese momento de casualidad me di cuenta. Y Leo y Jen salieron, los muchachos que están aquí. Y noté que la pierna del lado izquierdo de la zarigüeya estaba hinchada como unas 3 veces su tamaño. Y estaba quebrada y colgando atrás. Y espero no revolverles el estómago, pero estaba podrida. Las moscas la habían hecho estallar, estaba toda llena de gusanos y estaba colgando de lado. Y yo dije, oh, está herida. Los perros le quebraron la pierna o un carro la atropelló. Y dije, se está muriendo. Dije, probablemente está haciendo su último esfuerzo. Y uno de los vecinos vinieron a ver. Y la señora Good fue una. Ella vino y mientras yo mantenía a la zarigüeya abajo, de casualidad noté que la zarigüeya y el canguro son los únicos animales que tienen una bolsa para cargar a sus pequeños. Y ellas tienen una bolsa, una piel que cubre a los pequeños. Y ellas los cargan, luego abren la bolsa. Así que cuando la vieja madre zarigüeya había estado bajo este rastrillo, ella abrió su bolsa y 9 bebés pequeñitos zarigüeya, así de largos, estaban corriendo bajo el rastrillo. Y yo dije, aquí lo tienen, muchachos, a Leo y a Jen. Yo dije, esta zarigüeya tiene más de dama y de madre en ella de lo que tenía aquella mujer que ahogó a su bebé. Tiene mejor moral de lo que tenía aquella mujer. Yo dije, aquella mujer ni quería a su bebé. Y a esta vieja zarigüeya quizá no le quedan más de 30 minutos de vida, pero ella dará esos 30 minutos o renunciará a su vida con tal de luchar por esos bebés. Esa es una madre verdadera. Párrafo 34. ¿Y cómo es que hoy en día las mujeres pueden tener casos de aborto y practican el control de la natalidad y todo lo demás? Y yo no lo entiendo. Toman a esos pequeños bebés y los arrojan a los botes de basura y los dejan en escalones, los ahogan en los ríos y los avientan a las llamas. Está por debajo de un animal. Un animal no haría eso. Y mientras estábamos hablando, la vieja zarigüeya aún trataba de subir a esos pequeños. Y cuando los pequeñitos lograron subir otra vez, ella seguía mordiendo el rastrillo. Yo dije, observe, la voy a dejar ir. Ella no va a avanzar más que un poquito. Se está muriendo. Eso la hace correr, la muerte. Dije, la hace correr. Y luego cuando levanté el rastrillo, ella se dirigió a la casa arrastrando su pie y se fue directamente a mis escalones al lado de un pequeño arbusto siempre verde. Y luego colapsó, se desmayó. Yo fui hasta donde estaba ella, la sacudí y no se movió. Yo dije, me imagino que está muerta. Y de casualidad me fijé, y todos esos pequeños bebés zarigüeya estaban tratando de amamantar. Y yo dije, qué lástima. Tomé el mango del rastrillo y puncé a la vieja zarigüeya. Vi algo parecido a una pequeña sonrisa que se le hace a la zarigüeya. Y dije, no siga, no, sigue viva. Párrafo 35, por último. Y la señora Good dijo, hermano Branham, mire, solo hay algo por hacer. Ella es doctor, una veterinaria. Ella dijo, mate a la vieja zarigüeya. Los pequeñitos tienen la boca redonda, no se les puede criar. Y luego tome a los pequeñitos y mátelos rápidamente para que no sufran. Le dije, simplemente yo no puedo hacerlo. Y ella dijo, ¿me quiere decir que usted va a dejar a esa madre acostada allí y morir en esa muerte? Y que esas pequeñas
esas pobres pequeñas zarigüeyas amamanten por 48 horas para morir en esa condición? ¿Me quiere decir que va a hacer eso, hermano Branham? Yo dije, hermana Wood, quizás usted tenga razón, pero yo simplemente no puedo hacerlo. Ella ya me ha desplegado algo que va más allá de lo que mucha gente tiene. Ella es una verdadera madre. Yo dije, yo no puedo matar a esa madre. Ella dijo, bueno, entre y tome su pistola y luego dispárele y dispárele a los pequeñitos. Dijo, usted es un cazador. Yo dije, soy un cazador, pero no soy un asesino. Dije, yo no puedo matar a esa madre. Y ella dijo, usted la va a dejar acostada allí en ese sol caliente. Conseguimos un poco de agua y se la vaciamos encima. Parecía como que se había ido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando este glorioso mensaje, Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 36 al 46. Bueno, yo no les hubiera permitido que la mataran. Jenny y Leo se fueron. La vieja zarigüeya se quedó allí acostada todo el día en el sol caliente y con más moscas verdes cubriéndola. Y llegó la noche y el señor Wood dijo, ahora Billy, has estado trabajando duro todo el día aquí, orando por los enfermos. Te voy a llevar a un pequeño paseo. Entonces él llevó a su esposa y a la mía y a mí y salimos a un pequeño paseo. Y pasando por un camino rural, vi a un cachorrito. Alguien lo había abandonado en el camino. Y yo me bajé y recogí a ese pequeño cachorro. Y él estaba tan sarnoso y lleno de pulgas, al punto que mis manos se llenaron con pulgas. Y me estaba arreglando un lugarcito en el carro para meterlo. Y mi esposa dijo, ella dijo, Billy, ¿no te vas a llevar a ese pequeño perro sarnoso? Le dije, seguro, él tiene el derecho de vivir. Y nos fuimos a casa. Oré por él y se puso bien. Lo lavé y hoy es un buen y gran perro caliente. Él tiene el derecho de vivir. Yo lo amé. Párrafo 37. Cuando llegamos a las 11 de la noche, allí hacía la vieja zarigüeya. El hermano Wood, quien casa conmigo, dijo, ahora Billy, tú sabes muy bien si esa zarigüeya se iba a mover. Cuando el sol se ocultó, ella se habría movido. Yo dije, eso es cierto. Bueno, dijo, ¿quieres que yo lo mate? Le dije, no, no quiero. Durante toda la noche no pude sacarme de la mente a esa zarigüeya. La siguiente mañana, muy temprano, salí y mientras iba la pequeña Rebeca, quien yo creo que tal vez un día va a tomar mi lugar. Ella tuvo su primera visión hace poco y ella es una cosita con un corazón muy tierno. Cuando yo salí al porche alrededor de las 7, entre paréntesis, el sol estaba saliendo, para ver si había alguien allí afuera, y no había, entre paréntesis, y de repente a mi lado estaba la pequeña Rebeca. Ella dijo, papi, ¿qué de la zarigüeya? Acabo de soñar toda la noche con ella. Bueno, me dirigí hacia allá y allí estaba acostada la vieja zarigüeya, cubierta totalmente de rocío y los pequeñitos todavía tratando de amamantar. ¡Wow! Yo dije, probablemente esté muerta, cariño. Ella dijo, papi, ¿qué vas a hacer con esos pequeños bebés? ¿Lo vas a matar? Le dije, no, cariño, no lo voy a hacer. Yo dije, date prisa a la casa, es muy temprano para que estés levantada. Le dije, ve para allá. Ella traía puestas sus pijamas. Le dije, métete a la casa, Karim. Párrafo 38. Y entré de nuevo por la puerta lateral del cuarto de estudio y me senté allí y comencé a frotarme el rostro de esta manera. Yo dije, bueno, este día, yo dije, me supongo que tendré que llevar. ¿Qué de esa vieja zarigüeya acostada ya? Escuché que algo dijo esto. Ahora, usted podría pensar que estoy mentalmente perturbado. Pero yo escuché algo que me estaba hablando. Yo dije, ¿qué de esa vieja zarigüeya? Y la voz dijo, tú la usaste en tu texto de ayer diciendo que ella era una madre muy maravillosa.
Y yo dije, eso es verdad. Dijo, y enseñaste que ella era una madre verdadera. Sí, dije, yo la envié a tu puerta y ha esperado 24 horas del turno para que se ore por ella y tú no has dicho ni una sola cosa. Y yo dije, bueno, yo no, dije, ¿con quién estoy hablando? Hoy yo dije, ¿acaso estoy fuera de mí? ¿Qué sucedió? ¿Con quién estaba hablando? Pensé, debió haber sido Dios. Pensé, ¿se preocuparía Dios por ese animal? Yo sabía que Él mandaba a las personas. Pero me acordé que Él aún dijo que el pequeño gorrión no puede caer a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Yo sé que en una ocasión Él le habló a un hombre a través de una mula y muchas cosas en la Biblia. Párrafo 39. Me dirigí hacia la zarigüeya donde estaba acostada. Y yo dije, Padre Celestial, perdóname. Yo estaba tan ocupado con las cosas del día, así que no lo entendí. Y si tú mandaste a ese tonto animal, que no tiene alma, sino que lo guió al instinto a venir a mi puerta para que se orara por ella, para que pudiera vivir y criar a sus bebés, perdóname, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús, que tú la ayudes. Hermano, hermana, cuando yo me encuentre con ustedes en el juicio, esto estará timbrando. La pequeña Becky estaba parada allí mirando hacia abajo. Esa vieja madre zarigüeya se levantó, recogió a sus nuevos 9 bebitos, paró esa cola en el aire, se fue caminando por toda esa entrada, tan libre como podía estarlo. Cuando llegó al final del camino, se dio la vuelta. Y Becky tenía sus brazos alrededor de mí y mis brazos alrededor de Becky llorando. Y ella se dio la vuelta como para decir, gracias Señor. Y se fue directamente al bosque. Y hasta donde yo sé, ella está feliz allá en ese bosque con sus bebés hasta el día de hoy. Párrafo 40. Cuando se proyecta el amor divino y llega al final de su curso, la gracia soberana entrará y tomará su lugar. Hermano, hermana, si Dios, esa zarigüeya supo más de sanidad divina de lo que sabe la mitad de los predicadores de fines, eso es correcto. Ella tenía suficiente iniciativa para seguir la guianza del Espíritu. Y si Dios pudo mandar una zarigüeya por gracia divina y amor para proteger a sus bebés, ¿cuánto más pensará Él en ustedes? Y en mí esta noche se le damos a Él todo nuestro corazón de amor y le rendimos nuestra voluntad y todo a Él. Él proyectará para nosotros. Su gracia soberana tendrá que tomar lugar y sanar si ustedes le dan a Él ese amor. Párrafo 41. El mundo quiere ver más de eso. El mundo anhela eso, el ver ese amor. Ustedes son mucho más que una zarigüeya. Ustedes son más que cualquier animal, pero algunas veces Dios puede lidiar con un animal que no puede actuar por sí mismo antes de poder él llegar a un corazón de piedra que está sobre la base del libre albedrío, que puede actuar de la manera que desee. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Oh Dios, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ti te damos las gracias y la alabanza, a ti que conoces todas las cosas. ¿Cuántas historias pudiéramos contar de tu gran amor y gracia que tú has hecho por nosotros? Y te damos las gracias por ello. Y en esta audiencia, en esta noche, oh Dios, que el hombre pecador, el niño o mujer o niña que ha sido divinamente guiado a este lugar de adoración esta noche, que puedan saber ahora mismo que es tu espíritu que lo has guiado a este lugar con ningún otro propósito más que de venir y servirte a ti. Oh, habla a sus corazones ahora mismo y que ellos puedan mandar desde sus corazones el amor divino de Dios en agradecimiento por haberles guiado hasta aquí. Y la gracia soberana les mandará en respuesta un mensaje, el mensaje salvador del Señor. Si vuestros pecados fueron como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en su nombre. Párrafo 43. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados en oración, solo me pregunto esto, amigos. Mientras hemos estado hablando,
o ya sea antes de que ustedes llegaran a la iglesia, o la semana pasada, o mes, o año, les ha estado hablando algo en sus corazones? ¿Qué les hizo venir, señor o señorita, venir a la reunión en esta noche? ¿Fue el mismo Dios que detuvo a los animales en el campo? ¿Es el mismo aquel que guió a la vieja madre zarigüeya, que ha hecho todas las cosas que son amor? Dios los amó a ustedes de tal manera que los ha guiado a un lugar donde ustedes pudieran aceptarlo a Él. ¿Lo harán sobre la base de la sangre derramada de su Hijo amado? Ese Dios no podía hacer ninguna otra cosa, pero es su amor lo constriñó de tal manera que Él no podía hacer ninguna otra cosa. La gracia tuvo que enviarles un Salvador. Párrafo 44. Y ahora, si el amor de ustedes hacia Dios es de la misma forma, ¿a cómo fue su amor al enviar a Jesús? El amor suyo atraerá a Jesús a ustedes y podrán ser salvos. Si quisieran aceptar a Cristo y ser recordados en oración, podrían levantar sus manos ahora en cualquier parte del piso de abajo. Podrían decir: por la gracia de Dios levanto mis manos y digo, Dios, guíame a través de la vida y en la muerte, así como tú lo haces con otros, así como se nos ha sido dicho esta noche. Dios le bendiga, Señor. ¿Hay alguien más en el piso de abajo? Levante su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Solo levante sus manos. Cristianos, oren. Ustedes que son, Dios le bendiga ya en la parte de atrás. Yo veo su mano. ¿Alguien más? Yo levanto mi mano. Dios le bendiga allá arriba, hijito. Eso es bueno. Arriba en el balcón a mi izquierda. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hijito. Alguien como en los balcones de la parte trasera. ¿Podrían levantar sus manos, decir, hermano Branham, ore por mí? Quiero que Dios me ayude. Dios le bendiga allá atrás, yo veo sus manos y de seguro Dios lo ve. Dios le bendiga aquí, hijito. Dios le bendiga, hermana, ciertamente. Párrafo 45. En los balcones a la derecha, levanten su mano, digan, hermano Branham, ore por mí. Yo en verdad quiero a Cristo. Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga allá arriba. Un joven otra vez. Dios le bendiga de aquel lado, joven. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más? Allá en la parte de atrás. Dios le bendiga allá arriba, mi hermano. Eso es bueno. En cualquier parte del edificio. ¿Hay alguien más ahora antes de cerrar? Dios le bendiga, señor. ¿Hay alguien más? Eso está bien. Levanten su. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. ¿Habrá alguien más? Yo ahora quiero que Dios sea Dios. Le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga a usted también y a usted. Eso está bien. Usted dice, hermano Branham, ¿significa eso algo? Ciertamente que sí, significa la diferencia entre una separación eterna de Dios o una presencia eterna de Dios. Cuando usted levanta la mano, eso significa que algo en usted tiene poder dentro de usted para quebrantar toda ley de la ciencia, romper, mover la gravedad. Y algo dentro de ustedes les hizo tomar esa decisión y ustedes levantaron su mano. ¿Qué hace eso? Eso muestra una aceptación del amor divino de Cristo. Algo en ustedes provocó que levantaran la mano. Y la Biblia dice, Dios le bendiga, damas, y Dios les bendiga allá atrás. Dios le bendiga, hermanas, pequeñas damitas hispanas, arriba en el balcón de atrás. Yo los veo. Párrafo 46, por último. ¿Qué es? De tal manera Dios lo amó a usted. Su amor fue tan grande por usted al punto que su amor se proyectó como salvador para usted. Él lo amó a usted de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y aquí está el Espíritu Santo guiándolo. La Biblia dice, ningún hombre puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo trajere primero. Dios le bendiga a la damita hispana sentada aquí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Luego, ¿qué hace usted? Algo dentro de usted, algo que es inmortal, dice, te estoy hablando a ti esta noche, hijo mío. Y usted levantó la mano, quebrantó toda ley de la ciencia. Sí, Padre, levantó mi mano reconociendo tu voz. Tú estás llamando. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ningún hombre me los arrebatará de la mano. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 47 al 57. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje Amor Divino del año 57-0305, párrafo 47. ¿Podrá haber otro mientras pasa el peine fino por toda la reunión? Solo levante sus manos a Cristo. Dios le bendiga ya, hermano. Dios le bendiga también. Muy bien, abajo en el piso principal, aquí a mi izquierda, podemos dar la vuelta ahora y solo ver si hay alguien más que no ha levantado sus manos. Dios le bendiga ya, Señor. Dios le bendiga, Señor. Eso es bueno. En los balcones de atrás otra vez, ¿hay alguien que no haya levantado su mano? Los balcones a la izquierda. Vamos a peinar todo otra vez. Dios le bendiga, dama. Dios sea con usted. ¿Alguien más? Muy bien. Por aquí abajo, Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama, allá arriba. Aquí abajo, en el piso principal otra vez, una vez más, alrededor a mi izquierda ahora. Dios le bendiga y a usted, y a usted, y sí, y a usted, hermano. Dios le bendiga a todos, sí. Alguien más solo piense, diga esto. Si Dios le habla al corazón y diga, párrafo 48. Pudieran pensar mis hermanos estas pequeñas historias que son aficionadas. ¿Cómo es que les pudiera contar cosas que yo sé que él ha hecho que los haría sobresaltarse? Mi vida ha sido misteriosa, eso es verdad. La gente no lo comprende, pero ha sido que yo lo amo, que yo lo amo a él. Cuando Dios consideró conveniente quitarme a mi esposa y a mi bebé y todo lo que tenía, ellos nunca creyeron que mi pequeño bebé, cuando yo, mi esposa era un cadáver y mi pequeño bebé se estaba muriendo, yo corrí al hospital y caí de rodillas ante Dios. Yo dije, Dios, no te lleves a mi tesorito. No lo hagas, Señor. Y yo miré frente a mí y una sábana negra empezó a descender. Yo sabía que él se la iba a llevar. Luego Satanás me habló. Él dijo, allá lejos en las morgues está tu esposa de 23 años de edad. Aquí está tu bebé de 9 meses y él se la ha llevado. ¿Quiere decir que se la sé, que le servirás a él? Luego miré para abajo. Yo dije, aunque él me matare, aún yo le serviré a él. Porque algo sucedió aquí en mi seno que hizo un amor por él, que la Biblia dice, no hay nada presente ni tribulación ni nada que pueda separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo. Si él me mandara al tormento en el día del juicio, él todavía es justo. Y si yo tuviera la mente que tengo ahora, estando en el infierno, aún yo lo amaría a él. Es una parte de mí, eso es lo que es. Eso es lo que es para usted, amigo, que ama al Señor. Eso es lo que quiero que usted sea para ustedes. Una parte de ustedes, amor. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, oremos. Párrafo 49. Padre Celestial, no sabría decir qué tantos en la audiencia levantaron sus manos a ti. ¿Qué son ellos, Padre? Son tus regalos de amor que les estás dando a Jesús, tu Hijo. No, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere, y todos los que vienen, yo les daré vida eterna, y ningún hombre me los arrebatará de la mano. Ellos son regalos de amor de Dios. Y, oh, Señor Jesús, como ministro tuyo, un siervo indigno e improductivo, yo ahora te entrego el fruto de este mensaje. Cada uno ha levantado sus manos, puestos sus nombres en el libro de la vida. Tú has prometido hacerlo y resucitarlos en el día postrero. Ahora que ellos te han aceptado, escuchado tu palabra y creído en ti, ellos han nacido de nuevo y tienen vida eterna. Párrafo 50. Ahora, Padre Dios, ruego que tú los bautices con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Como creyentes, coloca a estos jóvenes y mujeres en el campo de servicio, tanto a los ancianos como a los jóvenes.
Oh, estamos necesitando reclusas en este gran ejército y un día harás tu último llamado y todo habrá terminado. Concédelo, Señor, que cada uno de los que levantaron sus manos esta noche y quizás muchos de aquellos que podrían levantar sus manos y que no lo hicieron, ruego que sean tus hijos y que puedas estar con ellos en el transcurso de la vida. Y un día cuando en tu gran pantalla de radar mi voz vibre de nuevo este sermón al final del mundo, que en esa gran pantalla tú puedas ver sus manos y conocer sus nombres. Concédelo, Señor. Yo solo encomiendo a ti, Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. El Señor le bendiga, mis queridos amigos. Ustedes saben que ustedes han recibido vida eterna. Párrafo 51. Ahora voy a ver a si Billy repartió tarjetas de oración. Si lo hizo, tendremos una línea de oración. Y si no, voy a hacer el llamamiento al altar. ¿Repartiste tarjetas de oración? Ajá. ¿Cuáles fueron? Las H del 1 al 100. Del 1 al 100. Él repartió las tarjetas de oración. Les quiero preguntar algo. Todos los que levantaron sus manos, entre paréntesis, yo no sé qué tanto tiempo va a durar la línea de oración, pero ¿harían esto para la gloria de Dios? Cuando termine el servicio, quiero que vengan hasta acá y ofrezcan una palabra de agradecimiento a Dios por haberlas llamado. Ustedes saben, esa es una de las cosas más maravillosas que existen. Tal vez haya sanidades de cáncer, de sordos o mudos. Tal vez los paralíticos caminen. Eso sería maravilloso, pero nunca será tan maravilloso como lo que ustedes acaban de recibir. Ellos se volverán a enfermar, pero ustedes tienen vida eterna. Amén. Quiero que vengan para acá. Prométenmelo y a Dios. A Dios y a mí, mejor dicho, que vendrán y orarán cuando se termine el servicio. Párrafo 52. Ahora, ¿cuántos de ustedes nunca han estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Hay muchos. Ahora, quiero que sepan. Probablemente ustedes son de diferentes denominaciones e iglesias, pero aquí no representamos a ninguna denominación. Nosotros únicamente tratamos de representar a nuestro bendito Señor, al cual ustedes aman y al cual su iglesia predica y habla al respecto. Y no estamos tratando de hacer discípulos de nadie, solamente estamos tratando de que ustedes se enamoren profundamente del Señor Jesús y que empiecen a ganar almas para Él. Ahora bien, yo no pretendo ser un sanador en la línea de oración o el tener algún poder para sanar a alguien. Tampoco creo que alguna persona tenga poder para sanar, sino Dios. Creo que jamás ha existido hospital, doctor, operación o cualquier cosa que haya sanado a alguien. Yo creo que Dios envió al doctor a la tierra. Yo creo que los doctores, cuando ustedes se quiebran un brazo, pueden fijarse el brazo, él no puede sanarlo. Él puede fijarse en su lugar para que Dios lo pueda sanar. Un doctor puede quitarle un tumor, un apéndice o un diente, pero ¿quién va a sanar el sitio que quedó cuando aquello fue removido? Eso es quitando una obstrucción. ¿Quién va a sanar ese sitio? Solo Dios. Párrafo 53. Ahora, si es la voluntad del Señor, mañana por la noche comenzaremos con Dios en su palabra. ¿Ven? Y Dios dijo en su palabra, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Y jamás ha habido una medicina, jamás ha habido una operación, jamás ha habido un sanador divino, jamás ha habido alguien más que pudiera crear y desarrollar células, sino solo Dios. El diablo no puede hacerlo, el diablo no puede crear, él solo puede pervertir lo que Dios ya creó. Ese es el diablo el que le da a usted el tumor, pervierte la célula, ¿ven? Él no puede crear una célula, él puede pervertir una. Si logra meter su vida en ella, pero él no puede crear nada. Así que yo reclamo que Dios... No yo, pero la Biblia dice que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ellos son para la perfección de la iglesia. Párrafo 54. Ahora, yo no soy un predicador. Como ustedes saben, y nadie me sabe mejor que yo
que no soy un predicador para predicar. Mi trabajo es orar por los hijos enfermos de Dios al ver visiones. Y ese es el trabajo del Señor Jesús. La predicación es el trabajo del Señor Jesús. Evangelistas, pastores, todo el trabajo del Señor Jesús. Tenemos bastantes personificadores, pero también hay uno que en verdad es real. Ahora noten, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿reclamó el ser un sanador? No, no, señor. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él dijo en San Juan 5:19, entre paréntesis, piensen en ello, un puñado y dos docenas de huevos. Cuando vayas a casa, léanlo, el capítulo entero de San Juan. De cierto, os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Párrafo 55. Y un judío vino a él y le dijo, pues tú eres un creyente, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, te vi debajo del árbol. ¿Cuántos saben que eso es verdad? En San Juan 1, ciertamente. Ese judío dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él dijo, porque yo te he dicho esto, ahora, ¿tú me crees? Miren, probablemente eran como 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña donde él lo encontró un día antes, pero aquí él estaba de este lado. Él creyó. La mujer junto al pozo. Él subió, él iba de camino a Jericó, abajo de Jerusalén. Él tuvo que atravesar Samaria, alrededor de Samaria. Él despidió a sus discípulos. Una mujer de mala fama salió a sacar un poco de agua. Ella era samaritana, miren, no era judía. Ahora bien, recuerden que cuando él hizo eso antes, el judío dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Párrafo 56. Ahora aquí sale una samaritana y Jesús dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan a los samaritanos algo semejante. No tenemos tal costumbre. En otras palabras, habría segregación, como en el sur, los blancos y los de negros. Pero Jesús le hizo saber que no había diferencia. En la presencia de Dios, él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y la conversación se alargó. Finalmente Jesús encontró cuál era el problema de la mujer. El Padre lo envió a él allá arriba. El Padre me envió a mí aquí. Miren, él no conocía a la mujer. Él nunca la había visto. Pero él estaba contactando el espíritu de ella. Y él le dijo a ella, cuando encontró su problema, dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Tú tienes 5 y con el que ahora vives no es tu marido. Por lo tanto, bien has dicho. Observen lo que la mujer dijo. Ahora ella era samaritana, aparentemente una creyente fría y formal. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, sabemos, entre paréntesis, nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará eso. Él nos dirá cosas por venir, pero dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad, dijo, vení, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Sí, esa fue la señal del Mesías en aquellos días. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8, él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él tiene que ser la misma señal del Mesías esta noche. Párrafo 57. No tenemos espacio o tiempo para hablar más. Vamos a creer, Padre Dios. Ahora me encomiendo a mí mismo y este servicio a ti. He hablado extensamente de ti. Habla, oh Dios, una palabra tuya será más de lo que yo pudiera hablar en muchas vidas. Y permite que tu Espíritu Santo hable esta noche y haga esas cosas que tú prometiste. Toda la gloria será tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ahora, ¿cuál fue la H? Muy bien, no podemos poner de pies a demasiados a la misma vez. H número 1, 2, 3, 4, 5.
Solo fórmense por ahí, por aquí ahora. Ahora observen, miren la de su vecino y vean si tiene, si pueden oír. Miren la tarjeta de oración y vean en dónde están. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejen que se formen. Mientras están viniendo, oremos por estos pañuelos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando el mensaje Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 58 al 66. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Amor Divino, predicado el 5 de marzo del año 1957, párrafo 58. Dios Todopoderoso, en quien creemos y confiamos, que tus misericordias lluevan sobre estos pañuelos, muestra grandes señales y maravillas al sanar a los enfermos y mándalos a los enfermos y necesitados en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, quien nos amó de tal manera. Amén. Ahora bien, algunos de ustedes ungen los pañuelos, pero si se fijan en la Biblia, en Hechos 19, Pablo no los ungió. Eso está bien. El ungirlos, eso está bien. Pero Pablo no ungió los pañuelos. Ellos tomaban de su cuerpo pañuelos y sudarios. Muy bien. Mencioné el número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, HH, del 1 al 15, que ellos entren en la línea. Y ahora quiero, mientras están viniendo, quiero que ustedes miren hacia acá. Muy bien. Y si alguno de ellos bajan, me imagino que algunos los están ayudando. 59. Ahora, les quiero preguntar algo. Si el Señor Jesús, de quien he estado hablando, de su amor, quien amó a los animales, quien amó a las personas, quien los amó a ustedes en su pecado, quien los ama en sus diferencias, quien los ama en sus enfermedades, y si la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, si Él viene a esta plataforma en medio de estas personas y reproduce su vida por medio de las mismas obras que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿lo aceptarán a Él de manera unánime para cualquier cosa que estén necesitando? ¿Lo harán por todo alrededor? Ahora, ustedes niñitos que acaban de venir a Cristo esta noche, vean si acaso están sirviendo o si acaso han aceptado a un Cristo muerto o a uno que está vivo. Él vive por siempre jamás. Y ahora vamos a ver. ¿Todavía se están formando? Muy bien, muy bien. Solo un minuto hasta que logremos ver que se calme aquí abajo. Párrafo 60. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos. Muy bien. Miren y vivan. Miren y dice la Biblia. En la Biblia, cuando Jesús iba pasando por un grupo de gente y una mujercita tocó su vestidura y él se dio la vuelta y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, sabemos que el manto palestino cae suelto y tiene el manto interior. Y él no hubiera podido tocarla físicamente o haber sentido el toque físico de ella. Ella tocó su vestidura y se fue para alguna parte y se quedó parada en la multitud. Jesús volteó y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro le respondió, dijo, todo el mundo te tocó. ¿Por qué? ¿Por qué dice, quién es el que me ha tocado? Todos ellos lo negaron. Ella lo negó, pero Jesús estaba investido con un poder. Por lo tanto, él miró alrededor hasta que encontró lo que estaba mal. Y él encontró a la mujercita y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es eso correcto?
Amén. Bueno, ¿es Él el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Dice la Biblia que ahora mismo Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Entonces, miren y vivan. Crean en Él. Luego dejen que Él lo vindique. Párrafo 61. Ahora, Él no tiene más manos en la tierra más que las mías y las suyas. Él no tiene más manos que las mías y las suyas. Él no tiene más boca que la mía y la suya, pero Él quiere que le rindamos lo que tenemos, tal como un pámpano. Y Él es la vid que empuja la energía, amén. La vid no lleva el fruto, ¿verdad? El pámpano lleva el fruto. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, somos nosotros los que debemos llevar el fruto de su ministerio hasta que Él venga. La Biblia dice, Jesús lo dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, eso fue cuando Él se fue físicamente. Ellos no lo sabrán más. Ahora, ese es el mundo. El mundo no me verá más porque todo, entre paréntesis, se ha ido. Pero vosotros me veréis, entre paréntesis, vosotros, ese es el creyente, porque yo estaré con vosotros, entre paréntesis, ¿por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. ¿Es eso correcto? Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Seamos reverentes y oren. Párrafo 62. Ahora, si por favor pueden, les voy a pedir que solo unos momentos, entre paréntesis, tal vez unos 15 minutos, si pueden estar muy callados. Ahora, hemos escuchado el mensaje. Los pecadores han aceptado a Cristo. De seguro hemos hallado gracia con Él. Ahora, ¿qué es lo que sigue, hermano Branham? Muy bien. Fue Dios quien guió a esos pecadores a Él por todo alrededor. Es Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace ahora, hermano Branham? Rendirme al Espíritu. Y por medio de un don divino, yo solo me rindo a su Espíritu. Él se encarga. Él hace la obra. No yo. No son mis palabras las que están hablando. Pudiera ser mi voz, pero es su poder hablando a través de esa voz, igual que la mula, o como los profetas, o cuando Dios se hace cargo de cualquier cosa, Él la usa. Párrafo 63. Ahora, aquí está un hombre. Venga para acá, señor. Ahora, aquí está un hombre parado en esta noche, y hasta donde yo sé, ambos somos desconocidos el uno al otro. Si eso es cierto, levante su mano. Ahora, yo no conozco al hombre. Él no me conoce a mí. Si yo vengo aquí y digo, pongo mis manos en usted, aleluya, usted se pondrá bien. Ahora, él tiene el derecho como de, bueno, espero que sí, ¿ven? Pero si yo digo, dentro de 6 meses va a necesitar de una situación financiera, eso es lo que usted le viene a pedir a Dios. Usted tiene una pequeña familia con hambre y usted quiere finanzas. Pasado mañana usted las va a recibir. Bueno, él tiene el derecho como a, bueno, tal vez lo reciba. O si él quiere oración por alguien más, o ellos lo van a recibir. Bueno, él tendría el derecho como de dudar eso. Pero si el Espíritu Santo entra al pasado de su vida, igual como él lo hizo con Felipe. Párrafo 64. Ahora, el hombre pudiera ser un crítico. Él pudiera ser un incrédulo. Él pudiera ser un cristiano. Yo no sé. Yo nunca he visto al hombre. Pero quienquiera que él sea, observen lo que el Espíritu dirá de él. Y luego, si el Espíritu Santo le dice algo que ha sucedido, seguramente él sabrá si eso es verdad o no. Entonces, si él le dice algo que ha sucedido,
él tendrá la fe para creer lo que será. ¿Es eso cierto? Amén. Luego, él será el juez de eso. Y eso sería exactamente lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora miren, este es un hombre. Hubo un hombre que vino al Señor Jesús, un hombre bueno. Y Jesús le dijo, he aquí un israelita. Ahora, todos se vestían igual. Podría no haber sido un israelita. Podría haber sido un griego o algo más. Pero Jesús sabía que era un israelita, un buen hombre honesto. Y eso como que lo sorprendió a él. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Entre paréntesis, o reverendo maestro. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. ¡Qué ojos! A 30 millas rodeando la montaña, siendo un día antes, la primera vez que él lo miraba. Y el hombre lo miró a él y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Jesús dijo, ¿por qué te dije eso? Vean, esa era la señal del Mesías. 65. Ahora, ya sea que él lo haga o no, yo no sé, no puedo decir eso. Eso depende solo de Dios. Pero si ustedes son muy reverentes y confiaremos en que Dios lo hará, y solo piensen, si él sí lo hace, pues debiera de electrificar esa ciudad. ¿Cómo podemos quedarnos con corazones engrosados y atontados cuando sabemos que el Cristo viviente está en nuestros medios? Eso muestra que hay algo mal. Eso es correcto. Ahora, sean muy reverentes. Permítame hablar con el hombre. Ahora, señor, veo que trae un letrero que dice obrero personal. Muy bien. Ahora, si no nos conocemos del uno al otro y el Señor Jesús me dice lo que usted le quiere pedir a él, el venir y pedírmelo a mí no servirá de mucho, porque yo no tengo. Si yo tuviera dinero, tal vez tendría $2 o $3 para darle, pero yo no lo haría si usted los quisiera. Yo le daría cualquier cosa que tuviera si yo pudiera ayudarle. Pero si usted quiere sanidad o quiere algo más, pudiera hacer algo con lo cual yo no pudiera ayudarle. Pero usted sabe lo que quiere. Y si usted sabe lo que quiere y lo que necesita, él es capaz de decírmelo igual como él se lo dijo a la mujer junto al pozo. ¿Es eso correcto? Si él lo hace, ¿lo recibirá? ¿Lo recibirá la audiencia y creerá? Párrafo 66. Ahora, hemos llegado al punto donde yo seré hallado verdadero o una mentira, ¿ven? Ya sea que es verdad o es una mentira. Y recuerden, no es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Es Dios permitiendo que sea hecho. Entre paréntesis, y todos saben eso. Por un don divino que Él lo conceda. Ahora, solo estén quietos. No se estén moviendo. ¿Ven? Una vez que el Espíritu toma el control, cada uno de ustedes son espíritus. Ustedes saben eso. Si no lo fueran, estarían muertos. Así que es su espíritu, ¿ven? El que yo capto. Y cuando es así, si tan solo oran, solo manténganse quietos. No estén moviéndose. No se estén moviendo. Solo oren y digan, Dios, ten misericordia de mí. Miren lo que Él hace con ustedes esta noche por todas partes en la audiencia. Gente, ¿eso correcto? Mucho más en la audiencia de lo que sucede aquí arriba. Muchos ni siquiera dicen nada al respecto hasta que las cartas empiezan a llegar por montones y cosas de cómo es que van con los doctores y demás, cómo vinieron. Allí termina, ¿ven? Solo tengan fe, crean. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Amor divino. Voy a continuar en los párrafos 67 al 74. Ahora, si yo pudiera ayudarle y no lo hago, yo sería una persona cruel, pero yo no puedo ayudarle.
Pero Dios sí puede. Si Dios me deja saber lo que usted quiere de él, entonces le creerá a él. ¿Me creerá que soy su siervo? Si la audiencia todavía puede escuchar mi voz, veo al hombre caminando. Es en el piso. Y su problema está aquí arriba, alrededor de sus ojos o cabeza. Es un problema sinusal. Lo veo frotándose aquí como de este lado, sinusitis. Y usted tiene algo mal con su lado. Eso es correcto. Y a usted lo operaron. Y esa operación es la causa por la que su lado está de esa manera. Eso es correcto. Ahora, ¿me cree? ¿Es eso verdad? ¿Cree usted? Entonces oremos. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, ruego que tus misericordias se derramen sobre este hombre por medio del Espíritu Santo y que sea sanado en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ha terminado. Vaya regocijándose y sea feliz. Párrafo 68. ¿Cómo está, dama? Sería un hipócrita al pararme aquí frente a este sagrado escritorio si yo lo pudiera ayudar. Usted sabe que yo lo haría. Viendo que su cabello es canoso y probablemente sus dos manos han trabajado muchos días, y aquí está usted parada esta noche deseando algo de Dios. Si la pudiera ayudar, yo lo haría. Pero la única cosa que puedo hacer es predicar la palabra lo mejor que puedo y luego por un don divino ayudarla si puedo. La veo en la casa o en un lugar y usted está acomodando la mesa. Y es algo relacionado a cuando usted está comiendo. Es su estómago. Usted tiene un problema estomacal. Eso es correcto. Y luego usted tiene un crecimiento. Ese crecimiento está en su costado. Eso es correcto. ¿No es así? Levante su mano si eso es correcto. Ahora, él, quien la conoce a usted y usted sabe que yo no, ¿cree usted que él la sanará si yo la pido? Hay algo aquí que me tiene ungido. Usted sabe eso. Usted sabe eso. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es? ¿Cree usted que es Dios? Bueno, entonces Dios dice esto. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, estos sanarán. ¿Lo cree usted? Nuestro Padre Celestial, pongo mis manos sobre esta mujer y pido que ella sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya creyendo, no dude con todo su... Dios le bendiga, hermana. Párrafo 69. ¿Qué piensa usted sentado allí orando? ¿No es así? Si yo le digo que estaba orando al respecto, ¿me creerá que soy el profeta de Dios? Es sobre su espalda. Eso es correcto. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, ahora concluyó. Puede irse a casa y ser sanado. Su fe tocó algo, ¿no es así? Tocó a Cristo. Ahora tenga fe y crea. Yo reto a esta audiencia en el nombre de Cristo a que miren para este lado y crean en el Señor Jesucristo. Solo miren y vivan. No duden, pero tengan fe. Muy bien, damita, siendo que usted está sentada orando de esa manera por cuanto yo mencioné de su espalda. Usted también tiene un problema en la espalda. Eso es correcto. Eso es correcto. Usted también tiene sinusitis. Eso es correcto. ¿No es así? Usted estaba allí orando. Señor, que sea yo esta noche. Eso es correcto. Muy bien, ahora usted lo tiene. Usted lo tocó a él. ¿Ven lo que quiero decir? Miren y crean. La Biblia dice, miren y vivan. ¿Lo creen a él? Párrafo 70. ¿Qué piensa usted sentado allá con su mano? ¿Cree usted? Usted también está orando. ¿No es así? ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha enviado a hacer esto? ¿Lo cree? Muy bien, usted tiene un problema en la piel. ¿No es así? Si es verdad, levante su mano. ¿Cree que usted está sanado? Muy bien, vaya a casa y sea sanado en el nombre de Cristo. ¿Creen ustedes? Ahora, dama, me imagino que soy un desconocido para usted. Yo no la conozco, nunca la he visto. Pero Dios sí la conoce. ¿No es eso cierto? Amén. Muy bien, tenga fe ahora. Si Dios me revela el motivo por el cual está usted aquí, ¿lo creerá usted? Ahora ven la razón por la que usted no pudiera hablar con usted mucho tiempo. Él me seguiría diciendo más. Entre más hable con usted, tanto como él me muestre, ve. Pero el contactar su espíritu, ven, eso es lo que le trae. Ha estado enferma esta semana. ¿No es así?
Francamente, ha estado en cama toda la semana. Eso es correcto. Ha tenido hemorroides. Eso es correcto. Usted tiene colitis en los intestinos. ¿No es así? Su nombre es la señora Reynolds. ¿No es así? Usted vive en Henwags, número 2010. Ahora, regrese allá y supérelo y sane en el nombre del Señor Jesús. Si puede creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 71. Muy bien, dama, somos desconocidos del uno al otro. Yo no la conozco, nunca la he visto, no sé nada de usted. Pero aquí está alguien que sí la conoce. Si él mismo se revela, ¿creerá usted su resurrección? Ahora, mire, usted se da cuenta de que algo está sucediendo, ¿no es así? Y usted sabe que no se sentiría de esa manera por el hecho de estar yo parado aquí. Esa luz está asentada sobre usted. Vea, eso es lo que produce. Ahora, usted está sufriendo de una extrema condición nerviosa, la cual es por causa del tiempo de la vida que usted está viviendo. Usted tiene algo mal en su pecho y tiene algo mal en su estómago. Eso es correcto. Y usted tiene un crecimiento en su pierna como un nódulo. Eso es correcto. Ahora, ¿me cree que soy su profeta? ¿Quiero decir su siervo? Esa palabra hace tropezar al público. ¿Lo cree? Entonces yo. Seguramente él la ayudará. Usted está orando por alguien más y es por un nieto, una nieta. Y ella tiene un crecimiento en la rodilla y no vive en esta región. Ella vive en una región plana, en la región del este, es en Ohio. Eso es exactamente correcto. Solo un momento, dama. Párrafo 72. El hombre que está sentada por aquí, un misionero, predicador, su esposa está sentada a un lado de él orando por una condición de dolor de cabeza. Hay algo relacionado, es usted con Ohio. Yo no lo conozco, nunca lo he visto. Pero es alguien que es cercano a usted, que fue sanado de tuberculosis en mi reunión en Ohio. Es un niñito y se ha orado por su mamá por lo mismo. Eso es así, dice el Señor. Muy bien, siga su camino regocijándose. Puede tener lo que ha pedido, dama. Dios tenga misericordia de usted. ¿Oh, creen ustedes ahora? Ahora, Señor, yo no lo conozco. Usted sabe eso, yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Permítame su mano solo un momento. Usted tiene úlceras. Eso es cierto. Correctamente. ¿Me cree usted que soy el profeta de Dios? Lo hará. Usted está haciendo algo que está empeorando esas úlceras. El tabaco las arruinará. Lo empeorará más que nunca. ¿Cree que Dios le quitará ese cigarrillo y hará que le rendirá ese cigarrillo y su vida a Cristo en este preciso momento? ¿Lo hará entonces que el Dios del cielo quite la iniquidad y sane a este hombre en el nombre de Jesucristo? Amén. Siga su camino regocijándose, Señor. Únase a una buena iglesia verdadera y haga. Para 73. No se muevan, amigos. Solo manténganse quietos. ¿Ven? Algo sucedió. Vi un hospital. Es una mujer anciana y ella está en un hospital psiquiátrico. Es la madre de esa mujer sentada justo allí. Ella está orando por su madre en un... ¿Cree usted que Dios lo sanará? El Señor se lo concede, hermana. Dios puede sanar el cáncer, cualquier cosa y hacer que se recupere. ¿Cree usted que Él puede hacer que el cáncer lo deje? Entonces yo lo condeno en el nombre de Jesucristo, que se vaya de usted. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Cómo está, Señor? Esas horas cansadas de estar tosiendo. La condición asmática es algo horrible, pero cree que Cristo lo pondrá bien, lo cree. Nuestro Padre Celestial, bendigo a este hombre en el nombre de Jesucristo, que él pueda estar bien. Dios le bendiga, mi hermano, vaya y sea sanada. Mi hermana, Dios puede sanar la condición cardíaca, como cualquier otra cosa. ¿Cree que él lo sanará de ese problema cardíaco? Si yo se lo pido. Es un corazón nervioso, es lo que es. Eso es, se lo empeora cuando se acuesta, ¿ven? La veo acostada, se asfixia. En realidad es gas, porque empuja contra el corazón. Oh, Dios del cielo, apacigua los nervios de esta pobre mujercita y que sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe ahora. Curioso, cuando yo le dije eso a ella, algo le sucedió a usted. ¿No es así?
Es la misma cosa. Ustedes dos fueron sanados del mismo tiempo. Por lo tanto, solo baje de la plataforma regocijándose, diciendo gracias sean dadas a Dios. Párrafo 74. Por último, venga dama. La dama que viene tiene una sombra oscura persiguiéndola, la sombra de la muerte, la cual es cáncer. ¿Cree que Dios la sanará, dama, y que se pondrá bien? Nuestro bondadoso Padre Celestial, a medida que mi propia fuerza se va agotando, oro por esta mujer. Oh, si tú pudiste sanar a una zarigüeya, ¿cuánto más puedes sanar a esta santa? Yo condeno este espíritu de muerte en ella y pido que ella viva en el nombre de Jesús. Amén. Vaya feliz, hermana, regocijándose. Usted tiene una condición estomacal nerviosa. Eso le provoca algo parecido a la dispepsia, el eructar, la comida y cosas que entran en su estómago. ¿Cree usted que Dios le pondrá bien? ¿Lo acepta como su sanador? Oh, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, yo condeno al diablo que está dañando a mi hermana y pido que él la deje en el nombre de Cristo. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Todos ustedes lo creen? ¿Con todo su corazón lo creen? Oh, esto puede seguir sucediendo hora tras hora. Bueno, ¿qué es lo que confirma? A Jesucristo vivo, Jesús está aquí. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Para concluir este glorioso mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 75 al 82. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje amor divino. Párrafo 75. ¿Qué piensa al respecto, damita, mirándome allá con un problema femenino en la parte de atrás de la audiencia? ¿Cree que Dios la sanará? ¿Lo cree con todo el corazón? Si lo cree, muy bien, puede obtenerlo. El Señor le bendiga. ¿Qué piensa al respecto el resto de ustedes? ¿Lo creen con todo el corazón? ¿Creen que Dios lo sanará ahora mismo? Déjeme decirle, amigo, miren aquí, estoy tan débil que casi no me puedo parar aquí. Y todo el cuarto simplemente parece como que está teniendo un... Yo sé que ustedes no me llaman fanático. De seguro no lo hacen. Si con una mujercita que lo tocó a él hizo que su virtud saliera de él, pues si eso en el Hijo de Dios, ¿qué de mí, un pecador, salvo por gracia? ¿Y qué está ocasionando estas visiones? No soy yo. Son ustedes. Es la fe de ustedes tocándole a él. Y él está respondiendo. ¿Lo pueden entender? ¿Creen ustedes que él está vivo? ¿Creen ustedes que él está aquí para sanarlos? Entonces, ¿por qué no aceptarlo? Párrafo 76. Me pregunto aquí mismo mientras estamos parados. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que el Señor Jesús está aquí? Levanten sus manos. Ahora voy a pedir que aquellos, entre paréntesis, un minuto, mientras detenemos la línea, un minuto. Aquellos que levantaron su mano, junto con aquellos que no levantaron su mano, quiero que vengan para acá solo un minuto. Mientras la unción está aquí conmigo, quiero que vengan para acá. Quiero que vengan para acá solo. Quiero orar por ustedes. Ustedes pecadores que levantaron su mano, quiero que vengan. Los pecadores vienen buscando salvación. Quiero que vengan al altar, aquí ahora mismo. Salgan de los balcones, todos ustedes. ¿Podrían venir ahora mismo? Quiero que se paren aquí mientras oremos por su alma, la cual viene siendo mucho más que su sanidad física. ¿No vendrán? Párrafo 77. Dios bendiga a este pobre hombre anciano que viene con muletas. Señor, venga, entréguele su corazón a él. Podrá irse sin sus muletas. Busca primero el reino de él. Y tú me invitas a venir. Oh, Cordero de Dios, heme aquí, aquí. Eso es correcto. Bajen del balcón. Vengan ahora mismo para acá. Usted dice, hermano Branham, ¿por qué detuvo la línea de oración tan precoz? Porque yo estoy buscando a los perdidos. Eso es. Quiero que vengan ahora. Abracen paso. Ábrense paso. Eso está bien. Denles espacio allá atrás. Bajen hasta acá y párense aquí un minuto. Quiero que vengan aquí y oraré con ustedes. Eso es. Vengan por este lado. Ábrense paso hasta aquí. Sangre que fue derramada por mí. Y tú me invitas a venir.
Oh Cordero, heme aquí, aquí. Párrafo 78. Muy bien, descarriado, estoy esperando que el Espíritu Santo los guíe hasta aquí. Vi que bajó una muchachita de color, parada aquí, con un vestido rojo, con un listoncito blanco en su cabello. En una ocasión, una muchachita fue llevada en cautividad. Y ella le dijo a su dueño, ojalá fuera dado que usted estuviera en mi país. Hay un profeta allá que lo haría recuperarse y sanar de su lepra. ¿Cómo es que esa niñita, dando testimonio de su fe en el profeta, causó que una historia inmortal se escribiera en la Biblia? ¿Podrían bajar ahora mismo? Vengan directamente. Ustedes que están necesitando de Cristo, ustedes que tienen la necesidad espiritual de Cristo, ¿no vendrán? Yo creo que hubieran más manos que se levantaron de lo que están aquí. Quiero que vengan para acá. ¿No lo harán? Los estoy persuadiendo ahora. Párrafo 79. Hace un tiempo, tal vez escucharon la pequeña historia. Aconteció hace un tiempo. Estaba un hombre parado en una corte, siendo juzgado, y mientras estaba siendo juzgado, él le dijo al juez. El juez lo encontró culpable y dijo, te sentencio a ser colgado del cuello hasta que tu alma inmortal se haya ido. El hombre se acercó corriendo y le dijo, juez, ¿que no me conoces? Dijo, no, no te conozco. Él dijo, un día siendo un niño pequeño estaba acostado en una carreta. Usted era un hombre joven aquel entonces, juez. Alguien disparó un arma en la calle. Los caballos salieron corriendo y se iban a caer por un gran despeñadero. Y usted corrió frente a los caballos y los tomó, se arrancó la piel de sus pies hasta que paró esos caballos y salvó mi vida. Dijo juez, yo soy ese mismo niño, sálveme otra vez, juez. Él dijo, jovencito, ese día yo fui tu salvador, el día de hoy yo soy tu juez. Eso se le pudiera decir a usted. Esta noche él es su salvador, en la mañana él pudiera ser su juez. ¿Por qué no vienen mientras seguimos cantando una vez más? Tal como soy, sin más decir, del mal queriéndome librar, a él cuya sangre. Párrafo 80. Y usted está aquí para darle las gracias a Dios por su bondad para con ustedes. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro para orar por todo el edificio, en todas partes. Padre misericordioso, sé bondadoso ahora. Yo oro por cada uno de estos quienes están parados aquí, que puedan ser tocados por tu divino poder. Ruego que tú les des el perdón de todos tus pecados. Concédelo, Señor, y yo sé que tú lo harás. Tú prometiste hacerlo. Y nosotros ahora los presentemos ante Cristo, a los cuales Dios ha llamado a este altar de arrepentimiento y han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y ellos están parados aquí como testimonio para la gente que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Ahora, Dios, oro que tú los bautices en el cuerpo del Señor Jesús por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y estos, tus siervos que están capacitados, instruyendo a los que pueden pararse aquí y hacerles saber esta gran revelación. Ruego que ellos reciban el Espíritu Santo esta noche. Concédelo, Señor. Bendice a todos quienes están en la presencia divina. Párrafo 81. Esta dama que está parada aquí esperando su sanidad, yo pongo mis manos sobre ella y pido que tú la sanes en el nombre de Cristo. Pido que tú sanes a cada uno de ellos, todos los que están aquí, a cada persona enferma. Oh, Satanás, tú sabes que vas a perder la batalla. Cristo te derrotó en el Calvario. Tú no tienes poder. Fuiste despojado de todo lo que tenías. Y todo lo que eres es un gran fanfarrón, y te estamos descubriendo en ese engaño en el nombre de Jesucristo. Vete de este edificio, sal fuera de la gente y vete de aquí, y que el espíritu de duda y superstición deje en este edificio, porque el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, quien está presente ahora mismo para sanar a cada persona enferma y para derramar el bautismo del Espíritu Santo sobre la gente. Concédelo, Dios, en el nombre de Jesús. Párrafo 82. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos orando, creyendo, ahora los que están aquí buscando el Espíritu Santo, quiero que levanten la mano si quieren que Dios los llene con el Espíritu Santo.
Todos los que quieran el bautismo del Espíritu Santo, levanten su mano. Ahora que estoy cansado y débil y agotado, les voy a pedir a nuestro hermano Valar, un ministro cristiano, que continúe esta oración. Los obreros personales, pongan las manos sobre esta gente ahora. Pongan sus manos sobre ellos. Alguien allá que no tenga el Espíritu Santo, ponga su mano sobre aquellos que tienen sus manos levantadas. Y ahora, por una gran unidad y una gran explosión del poder de Dios, que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo y sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido el mensaje Amor Divino, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1957. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de pasar a la lectura de un nuevo mensaje titulado Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1957. Inicia con los párrafos 1 al 7, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con, iniciando el mensaje, Dios guarda su palabra, número 1. Predicado el 6 de marzo del año 1957. Párrafo 1. Mientras permanecemos de pie por un momento, inclinemos nuestras cabezas delante del Dios Todopoderoso y ofrezcamos unas palabras de oración. Oremos, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el amor del Señor Jesús y por estar con nosotros a través de este día. Y por tu gracia, tú nos has permitido congregarnos aquí esta noche. Y tú has prometido que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí porque tú lo has prometido. Y te pedimos que nos bendigas esta noche con tu presencia, que nosotros podamos reconocerla y que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la dé a cada corazón según sea nuestra necesidad. Salva a los pecadores, sana a los enfermos y afligidos, trae de nuevo a los caídos al hogar de gracia. Concede estas bendiciones. Párrafo 2. Lunes en la mañana para estar en la crescenta a la 1 en punto de ese día, después de salir de aquí. Y luego continuando desde California hasta Oakland y de regreso a Kansas para la dedicación de una iglesia y a través de Canadá. Y luego, si el Señor así lo permite, inmediatamente después de la convención de los hombres de negocios del Evangelio completo en Chicago, una gira completa alrededor del mundo. Así que necesito de la oración y la necesito muchísimo. Oren por mí. Ahora, esta noche, mientras abrimos esta bendita palabra de Dios, amo leer la palabra. ¿Les gusta la palabra? Párrafo 3. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros podemos reposar tan confiadamente sobre la palabra de Dios, porque ella es eternamente perfecta. Ella es la verdad para siempre. Y con la ayuda del Espíritu Santo, me gustaría leer un texto, orando para que Él nos dé el contexto. En Números capítulo 13, verso 30. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Una vez que hemos leído la escritura, confío que Dios nos ayudará a medida que entremos en esto. Y ahora si eso es así esta noche y por las próximas dos o tres noches, me gustaría enseñar sobre este tema. Dios guarda su palabra. Párrafo 4.
Al principio, cuando fui convertido y fui ordenado en la iglesia bautista, yo tuve un buen maestro llamado el doctor Roy Davis. Él era abogado antes de su conversión y él consideraba todo en la Biblia desde un punto de vista legal. Y recuerdo el primer sermón que yo prediqué. Predicaba sobre Sansón sometido por el enemigo. Bien, y yo repetí allí y tenía mis propias manos atadas al poste. Y yo pasé a través de todas las emociones por las que yo suponía y creía que el predicador podía pasar. Y entonces noté al viejo doctor Davis sentado allí con su dedo puesto sobre su boca, solo observándome. Y después que el servicio terminó, yo hice mi llamamiento al altar. Un grupo de ancianas vinieron y me daban palmaditas en el hombro. Ellas decían, oh, Billy, eso fue maravilloso. Y el doctor Davis dijo, quiero verte en la oficina. Yo dije, sí, señor. Él dijo, eso fue lo más ridículo que haya oído en mi vida. Oh, eso realmente me desinfló. Así que le dije, ¿cuál es el problema, doctor Davis? Párrafo 5. Él dijo, una vez cuando ejercía el derecho, fui y escuché el proceso de algunos casos. Cuando escuchaba los casos, observaba las emociones por las que pasaban los abogados. Cuando defendí mi primer caso después que fui juramentado ante el juez, me quité el saco y yo estaba defendiendo a una dama. Yo daba golpes sobre el escritorio, gritaba, caminaba de un lado a otro. Yo pensaba que tenía el caso ganado, que eso era todo lo que se trataba, de lo que se trataba. El viejo juez estaba allí sentado. Después de un rato, finalmente en su asiento dijo, «Juzgue usted, su señoría, ¿cuánto más de esta ridiculez puede esta corte estar dispuesta a soportar?» Párrafo 6. Bien, él dijo, «Luego de sentir como si me hubieran azotado, salí de allí derrotado. Me fui a casa y me dije, bien, estudiaré alguna otra cosa. Nunca seré un abogado». Después de un rato, alguien tocó a la puerta y no era otro sino el viejo abogado. Y él entró y dijo, Roy, te estuve observando. La razón por la que hice eso es porque yo quiero que seas un verdadero abogado. Yo sé que en ti está el ser un abogado, pero esta corte no toma decisiones basadas en tu emoción mental. Tú tenías muchísima emoción mental, pero no tenías ningún artículo de la ley para basar tu defensa. Esa es la razón por la que dije eso. Párrafo 7, por último. Y yo creo que eso es una cosa muy buena, le dije, doctor Davis. Se lo agradezco. Él dijo, Billy, en todas tus emociones, tu ir y venir y atar a Sansón al poste y azotarlo y sacarle los ojos, no tenías mucho de las escrituras. Los hombres no son salvos por las emociones o por todas las historias tristes que tú cuentes. El hombre es salvo por la palabra de Dios. Amén. Eso ciertamente se estableció en mí. Desde entonces yo he llegado a esta conclusión, que Dios no nos juzga por nuestras emociones o por nuestras afiliaciones con la iglesia, sino que Él nos juzga por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ahora, en el día en que estamos viviendo y los tiempos en los cuales estamos viviendo, pienso que no, que nos es necesario revisar la palabra de Dios y ver dónde y en cuál hora estamos viviendo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos iniciando con este nuevo mensaje. Dios guarda su palabra, parte 1. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 8 al 16.
Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Dios guarda su palabra, parte 1, párrafo 8. Ahora, Dios habló de este día, y este día es uno de los más sobresalientes que el mundo jamás haya visto. Es uno de los tiempos más grandiosos de la predicación del Evangelio que el mundo haya conocido. Ahora, en el Antiguo Testamento habían tres maneras de conocer la voluntad de Dios. Por supuesto, una de ellas era la ley escrita, luego por medio de un profeta, y otra era por medio de un soñador. Y cuando un profeta profetizaba o un soñador soñaba, ellos hablaban eso delante del Urim Tumim, que era el pectoral que estaba sobre el pecho de Aarón, y en él habían piedras que representaban a las tribus de Israel. Y si ese profeta o ese vidente estaba en lo correcto, una luz sagrada venía sobre ese pectoral y era llamado Urim Tumim. Y no importaba cuán real pareciera, quiero que lo capten, no importa cuán real pareciera ser, si aquellas luces no brillaban en el Urim Tumim, Dios había rechazado el mensaje. Cualquier estudiante de la Biblia sabe eso. Párrafo 9. El Urim Tumim ya no existe a causa de que el sacerdocio terminó, pero el Urim Tumim de Dios hoy es la palabra de Dios. La palabra es su Urim Tumim. Ay de aquel que añada o quite algo de este libro. Esta es la verdad eterna de Dios. Y en el día en el cual la gente está diciendo, oh, nosotros no necesitamos la Biblia. Ella ha sido traducida 15 veces o más. ¿Cómo sabemos que está correcta? Aun cuando los cielos y la tierra pasen, la palabra de Dios nunca pasará. Toda doctrina y todas las demás cosas de la Biblia que tengamos en la iglesia deben estar basadas en la palabra de Dios. Deben venir de la palabra, no de una sola escritura, sino que debe decir lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no podemos basar nuestros pensamientos sobre una sola escritura. Porque la Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Párrafo 10. Usted puede tomar una escritura y distorsionarla. Yo puedo citar la escritura. Judas fue y se ahorcó. Vaya y haga usted lo mismo. Pero eso no sería aplicar correctamente la escritura. Fíjese, eso le correspondía a Judas, no a usted. Y ahora, estamos comenzando esta noche por dos o tres noches, si el Señor lo permite, con el tema Dios guarda su palabra. Él tiene que guardar su palabra para poder ser Dios. Él debe respaldar todo lo que él dijo en su palabra. Y es allí donde exactamente mi fe reposa, sobre la palabra hablada de Dios. Ahora, nuestra lectura comienza esta noche con el pueblo del pacto en Egipto. Todavía ellos se encontraban allá esperando en la palabra de Dios, que había sido hablada a través de Abraham, que su simiente moraría en esta tierra extranjera por 400 años. Pero en aquella larga espera, el pueblo se había apartado del verdadero significado y no estaban esperando por ese día que venía. Y podemos decir otra cosa, ellos no estaban esperándolo de la manera que vino. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy. Hemos establecido en nuestras mentes la manera en la que Dios hará las cosas, justo la manera en la que pensamos que Él lo hará. Y generalmente estamos equivocados. Dios prometió que Él los liberaría. Y cuando nació un pequeño niñito en un pobre hogar campesino, poco pudieron ellos imaginar que ese era el libertador de Israel. Pero lo era. Y cuando llegó el tiempo de ser liberados, Israel falló en reconocer al líder que lo sacaría. ¿Cuánto tiempo más se necesitó? Se necesitó 40 años más antes que Dios pudiera tener a la iglesia en condición de sacarla. Párrafo 11. Ahora, yo creo esto. Puede que esté errado. Yo solo soy un hombre como ustedes, pero yo creo que la venida del Señor está pasada de tiempo. Yo creo que la razón por la que Dios no puede venir es por la condición de su iglesia. Ella está toda separada y dividida y está mezclada con todo lo que pueda ser imaginado. Tiene que venir el tiempo para un sacudón a la antigua que ponga en orden la iglesia de Dios. Ahora, tal como vemos este día, aquello fue un tipo perfecto del día de hoy. Lo primero que ellos tuvieron fue el arca, un profeta, un ángel, la palabra, una luz divina que los guiaba, como ellos salieron de Egipto después que Moisés finalmente. A Dios le tomó 40 años ponerlos en condición,
y ellos tuvieron 40 años de más a causa de sus diferencias y por no reconocer. Párrafo 12. La Biblia dice que Dios fue paciente en los días de Noé. Él no quería que ninguno pereciera. Y él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo creo entonces que la venida del Señor está pasada de tiempo, porque él tuvo que esperar un largo tiempo en los días de Noé. Él tuvo que esperar largo tiempo para sacar a Israel. Yo creo que él ha estado esperando largo tiempo, pero también creo que su paciencia se está agotando con nosotros. Me encontré con el hermano Hopper hace pocos momentos, primera vez que lo veía en mucho tiempo. Él dijo, hermano Branham, yo solo quiero hablar con usted uno o dos minutos antes de que salga a Arizona, porque esta puede ser la última vez que nos veamos. Parece como que hubiera un gran control del tiempo en alguna parte, según pienso. Párrafo 13. Ahora, después de 40 años, finalmente Dios los reunió y ellos reconocieron a ese profeta Moisés, quien fue allá con la palabra. Y en su salida de Egipto, mientras seguían a Dios, ellos llegaron a un lugar que parecía ser un punto muerto. Luego que ellos habían visto la gloria de Dios en Egipto con las señales y maravillas que Dios había obrado. Cuando ellos habían visto llegar el tiempo de la apertura y el mar rojo y el desierto los había aislado y el ejército del faraón estaba justo detrás de ellos. ¡Oh, qué hora! Pero parece que Dios se complace en colocar a sus hijos en tales situaciones. Es extraña la manera en la que Dios guía a sus hijos. 14. Como un poeta solía decir, algunos a través de las aguas, algunos a través de la corriente, algunos a través de duras experiencias, pero todos a través de la sangre. Dios tiene una manera tan rara y especial de guiar a sus hijos. Y cuán extraño es que un bebé recién nacido venga a este gran desierto de pecado y sea dirigido hasta aquí para luego ser aislado. Vaya, parecía que toda la naturaleza se afligía por ellos, pero sucedía que el camino de Dios los guiaba a través del Mar Rojo. Y cuán precioso notar que justamente en esa hora crucial, oh, amo a Dios por eso, Dios espera hasta el momento crucial, pero Dios puede hablar y hacer que cosas se amontonen conforme a su palabra. Él había prometido llevarlos a la tierra prometida, y Él está obligado a su palabra. Ese gran momento crucial y difícil, y cuán fácil fue para Dios resolverlo. Él simplemente tomó la columna de fuego y la colocó entre ellos delante de los egipcios que venían, y era oscuridad para estos y luz para Israel. Párrafo 15. Y eso es lo que está sucediendo ahora, mi hermano. Eso está llegando al punto que para los que rechazan a Cristo, Él está llegando a ser oscuridad. Pero para aquellos que lo aceptan, está comenzando a alumbrarles. Estamos viviendo en ese día justo antes de pasar al otro lado. Y usted notó cuán fácil fue para el Dios creador enviar un fuerte viento del oeste y sencillamente dividir el Mar Rojo y hacer que sus hijos cruzaran. Oh, el Mar Rojo tuvo temor y se dividió, formando muros, porque el camino de Dios pasaba a través de él. Esa es la manera en la que Dios hace las cosas. A esta gente que estaban guardando su palabra, caminando en la luz, avanzando y siguiendo los mandamientos de Dios, todas las cosas se les abrían a su paso. Y si usted quiere que las cosas se abran a su paso, tome a Dios por su palabra y comience a avanzar hacia adelante. Por último, el párrafo 16. Ahora, nosotros entendemos que ellos llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Ese era el tribunal del juicio o el tiempo de prueba para todo Israel. Y Dios siempre prueba a sus hijos por su palabra. ¿Escucharon eso? Dios prueba a sus hijos por su palabra. Si usted cree su palabra, Dios lo probará a usted por la palabra. Ahora, si usted nota, llegó el tiempo de pasar al otro lado y espiar la tierra. Y cuando 12 de ellos pasaron para espiar la tierra, ellos regresaron y 10 de ellos dijeron, no podemos tomarla. Simplemente no podemos tomarla porque las ciudades están completamente amuralladas y nosotros parecemos langostas al lado de aquellos gigantes. Pero 2 de ellos dijeron, nosotros sí podemos tomarla. Esos eran Josué y Caleb. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Estamos con el mensaje Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 17 al 24. Y amigos, yo quiero que observen que Caleb y Josué estaban mirando hacia una cosa y los otros 10 estaban mirando hacia otra cosa. Los 10 estaban mirando las circunstancias y en cambio Josué y Caleb estaban mirando a la palabra de Dios. Ellos dijeron, podemos tomarla, porque nosotros ciertamente somos capaces de hacerlo, porque Dios dijo que nosotros podíamos hacerlo. Y yo creo esta noche tan fuertemente como lo he predicado y así como otros ministros que tienen la visión, yo aún creo que existe alguna forma de que podamos romper la pared de separación y hacer que las iglesias de Dios se unan en una hermandad. Yo no sé cómo será hecho, pero Dios dijo que Él tendría una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él la tendrá. Yo lo creo. Párrafo 18. Entonces ellos tomaron un falso profeta. Cuando la gente no recibe la verdad, puesto que ella representa a la minoría, entonces ellos se levantan un falso profeta. La Biblia dice que en los últimos días habrían falsos profetas que la gente amontonaría como maestros, teniendo comezón de oír, y se desviarían de la verdad a las fábulas. Ahora, Dios tiene que guardar su palabra. Él tiene que hacerlo. Se desviaron de la verdad a las fábulas. Y usted note que ellos querían y consiguieron otro hombre llamado Coré. Y Coré reunió toda la gente que él pudo, los apartó y los separó de los otros y comenzó una pequeña denominación de sí mismo, diciendo, hay más profetas además de Moisés, hay más hombres santos. Todos nosotros somos hombres santos. Cada uno de nosotros tiene tanto derecho de creer esto del que tienen que ellos de creer aquello. Pero, hermano, eso era una mentira para comenzar. Párrafo 19. Dios tiene un programa, y ese programa está escrito en su palabra, y su palabra dijo que nosotros debíamos ser uno, todos juntos, sin divisiones, sin armar escándalos y sin agitaciones, sino que nosotros debíamos ser uno. Cristo oró para que fuéramos uno y Él dijo, en esto conocerán todo lo que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros, ¿cómo pueden los dones y las señales operar en una iglesia? ¿Cómo puede Dios perfeccionar a su iglesia cuando hay tanta división entre nosotros? ¿Cómo puede cuando uno dice esto y otro dice aquello y otro dice alguna otra cosa y todos se contradicen unos a otros? Hay un juez supremo. Y es la impercedera eterna y palabra de Dios. Y Dios guarda su palabra. Mientras más rápidamente podamos nosotros estar en línea con esa palabra, en mejores condiciones estaremos. Dios guarda su palabra. Párrafo 20. Ahora, si usted nota lo que ocasionó este problema es que había una multitud mixta que salió con ellos. Lo sobrenatural había sido manifestado en Egipto. Y cuando lo sobrenatural sucedió, todos se reunieron alrededor de eso. Y eso hizo que una multitud mixta saliera con ellos, inconversos, no regenerados, procurando personificar al verdadero creyente. Y eso sucedió en los días de Noé. Eso sucedió en los días de Cristo. Y está profetizado en la palabra de Dios que sería igual en este día. Lo sobrenatural ha sido manifestado. Y hay una multitud mixta saliendo sin ser regenerada, corazones sin aparejamiento, sin guardar la palabra de Dios, sino personificando algo. ¿Qué les pasó a ustedes luteranos? Hace muchos años en la primera reforma, ustedes sostuvieron la antorcha de la libertad en sus manos. Ustedes fueron la luz de Dios. ¿Qué les pasó? Por cuanto leyeron en la Biblia, el justo por la fe vivirá. Se organizaron alrededor de esa sola escritura y llegaron a ser un grupo aislado. Entonces Dios les quitó la antorcha de sus manos. Es cierto que el justo por la fe vivirá, pero hay otras escrituras además de esa. Párrafo 21. ¿Qué pasó con ustedes metodistas?
En los días de Juan Wesley, quien tuvo el gran avivamiento que salvó a Inglaterra cuando Wesley y Asbury y muchos de ellos estuvieron aquí en uno de los más grandes avivamientos que esta nación haya conocido. Ustedes sostenían la antorcha en su mano. Pero después de la partida de Wesley, ¿qué sucedió? Ustedes han puesto allí a un grupo de estudiantes de seminario que hicieron una organización, establecieron su doctrina sobre la santificación y ahora la niegan y Dios quitó la antorcha de su mano. Correcto. Y un hombrecito tuerto de raza negra ya en California recibió el bautismo del Espíritu Santo y Dios puso la antorcha en las manos del movimiento pentecostal. ¿Pero qué sucedió? Ustedes sostenían la antorcha en su mano. Pero lo primero que hicieron fue hacer una pequeña doctrina igual que hicieron los demás y allí se establecieron. Y Dios quitó la antorcha de sus manos. Ustedes comenzaron a dividirse. Lo primero que Dios hizo fue restaurar los dones. Él comenzó con el don de hablar en lenguas y ustedes hablaron en lenguas. Entonces hicieron de eso una doctrina, la evidencia inicial. Nadie podía tener el Espíritu Santo sin hablar en lenguas y todo lo que hablaba en lenguas tenía el Espíritu Santo. Eso está muy bien, pero ustedes lo hicieron una doctrina y Dios quitó la antorcha de sus manos. Párrafo 22. Luego vino una nueva doctrina, los unitarios. Ellos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Eso estaba muy bien. Eso está en la Biblia. Pero, ¿qué sucedió? Ustedes lo hicieron una doctrina. ¿Y dónde se encuentran ustedes esta noche? También en un extremo. Por cuanto ustedes no sostuvieron la antorcha, se organizaron y pusieron punto final a eso y allí concluyó todo. Dios comenzó un movimiento de sanidad divina entre los interdenominacionales. ¿Y qué ha sucedido esta noche? Hermano, ellos hicieron una doctrina de eso y ahora han levantado sus ministerios basados en fantasías y han llegado a un punto donde lo que hay es toda clase de sensaciones. Estoy llegando al dogma de la costa oeste. Espero que eso nunca me llegue a afectar. Pero, oh misericordia, es todo lo que usted pueda imaginar que está en un almanaque y no en la Biblia de Dios. Toda clase de ismos y fantasías. Y el movimiento pentecostal ha venido a caer completamente sobre pequeños ismos y emociones. Y Dios le arrancará la antorcha de la sanidad divina porque Él no puede colocar alguna cosa genuina sobre algo sin fundamento. La palabra de Dios es su fundamento. Párrafo 23. Amigos míos, no es de extrañar que la gente pentecostal esté desorientada. Una vez ustedes ondearon la antorcha hace algunos años, pero ahora han quedado dos grupos. Uno de ellos se ha ido hacia un montón de rituales almidonados. Todo lo que ustedes hacen es ir de vez en cuando a la iglesia como cualquier presbiteriano, para luego regresar deprisa a la casa en la noche y meter su cabeza en la televisión para ver el programa ¿Quién ama a Lucy? Usted sabe que eso es así. Y no tienen otra cosa sino juegos de béisbol, cenas y cualquier otra cosa en sus iglesias. Y ustedes saben que es la verdad, y Dios nunca podrá basarse y establecerse en esas otras cosas que no son más que confusión. El otro grupo se ha ido al extremo de un montón de toda clase de cosas, ismos, adeptos, fanáticos, radicales y cualquier otra cosa que ellos pudieron encontrar en la forma de sensaciones y emociones. Si el diablo no puede impedir que usted vea una verdad, entonces él lo empujará al extremo de alguna parte. Párrafo 24. Por último, el doctor Roy Webb, el prebítero estatal de las Asambleas de Dios de Indiana, uno de mis íntimos amigos, un hermano verdadero, no hace mucho tiempo estaba hablando aquí y él sabía que mi posición era permanecer en el centro del camino. Nunca ir al fanatismo ni al formalismo, sino mantenerme con la pura palabra de Dios sin adulteración y edificar sobre ese fundamento sólido y no aceptar nada a menos que esté confirmado en la palabra de Dios. Yo le había referido a él el centro del camino. Recientemente, en una convención de los hombres de negocio, el hermano Wade, supongo que sin saber que yo estaba allí, dijo: escuché al hermano Branham decir el centro del camino. Por supuesto, ustedes saben que eso no es una buena práctica. Un hombre que se quede en el centro del camino puede ser atropellado.
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Erika, en los párrafos 25 al 30. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Dios guarda su palabra, párrafo 25. A los pocos minutos, el maestro de ceremonias dijo, hermano Branham, ¿tiene algo que decir? Yo dije, seguro que sí. Yo dije, hermano, estos hermanos son tan terrenales que nunca podrán volar a las alturas para ver el así, dice el Señor. Este camino por el que estamos viajando es un camino de un solo sentido. Usted no puede regresarse. O usted camina con Dios o se irá a los extremos, o uno al otro. Hermano, nosotros no necesitamos toda esa formalidad que tenemos hoy. Tampoco necesitamos todo el fanatismo que tenemos hoy. Hay muchísimo del verdadero y genuino Espíritu Santo. Los cielos están llenos de él y no hay necesidad de tomar un sustituto y tratar de llegar al cielo por medio de alguna sensación. Cuando la palabra de Dios le declara que usted no puede hacer eso porque la costumbre de aceptar un sustituto, ya sea unirse a la iglesia o poner su nombre en el libro o venir aquí y entrar en alguna clase de cosa en la que usted tenga que estar dando saltos para arriba y para abajo, tener que hacer aceite saliendo de sus manos, sangre en la cara o alguna cosa. Cuando esas cosas salen del infierno, eso no está en la palabra de Dios. Si usted cree que yo soy un profeta de Dios, reciba mi palabra y permanezca lejos de tales cosas. Párrafo 26. La Biblia dice que en los últimos días el anticristo engañaría a los elegidos, si fuera posible. Si usted estuviera conmigo en la selva de África y viera a aquellos paganos producir sangre en sus manos, vaciarlas en un cráneo y beberla, usted estaría mejor entero. Ciertamente yo creo que en las señales y maravillas, pero ellas tienen que ser las señales y maravillas de Dios. Dentro de algunas noches estaré hablando de la encrucijada en cada edad. Escuchen estos hermanos, cuando todo el cielo se abre, todo el infierno se abre al mismo tiempo. Que la Biblia dice que en los últimos días ellos dirían, mira, él está en el desierto, mira, está aquí, está allá, toda clase de señales y maravillas. Y dice, no creáis, porque en el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ciertamente esto sucederá en los últimos días. Párrafo 27. Hijos, la Biblia dice, así como Jane y Jambre, entre corchete, el dios de los dos cabezas de Egipto, resistieron a Moisés de la misma manera, estos resistirán la verdad. Hombres de mente reprobada en lo que concierne a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Él dijo, ¿qué es la verdad? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros no necesitamos alguna falsificación cuando Dios tiene lo genuino para nosotros. Estaba hablando con un ministro en Los Ángeles hace unos meses atrás, cuando se hablaba algo sobre traer una mujercita de Egipto. Cualquier cosa con sentido común sabe lo que es eso. Nosotros los tenemos en nuestros estados. Hay una mujercita que vive en Charlestown, Indiana, quien es catalogada de pecadora y alcohólica. Ella echa sangre por sus manos todos los meses, cada 28 días. Cuando yo estuve en la Ciudad Vaticano en Roma, allá los tenían por docenas, ciertamente. Cuando este ministro publicó que el aceite que salía de las manos de esa mujer, párrafo 28, sanaría a las personas al ponerlo sobre sus rostros y que esa sangre que salía de ella significaba la salvación para las naciones. Yo llamé al ministro y le dije, hermano, yo a usted lo aprecio, pero usted está edificando su ministerio sobre sensaciones y eso lo hará fracasar. Si yo pudiera predicar el Evangelio, la mitad de bien de lo que usted puede, yo nunca diría una cosa como esa. Eso es correcto.
Le dije, ¿se da usted cuenta que si ese aceite o esa sangre tiene una sola pizca de virtud en ellos, entonces, ¿qué pasó a la sangre de Jesucristo? Eso está desviado de Cristo. Por tanto, es anticristo, en contra de él, y cualquier cosa que pudiera salir de usted, eso va a demostrar que viene de su cuerpo. Si pudiera salir sangre de una visión y cayera en sus manos, entonces eso sería el cuerpo de Cristo físicamente, y él habría venido. Pudiéramos haber sido hubiera sido una visión ciertamente, pero no una cosa literal. Si una rana saliera de usted, es porque ella entró en usted. Eso es correcto. Yo no estoy enojado, no podría estarlo y ser un siervo de Dios, pero lo que me inquieta es ver que estas cosas hacen tropezar a los hijos de Dios. Párrafo 29. ¿Qué dio inicio a todo culto? Hijos, hambrientos tratando de encontrar algo que comer. Si ustedes montón perezosos de predicadores no les dan el evangelio, ellos comerán de bote de la basura. Eso es correcto. Yo los responsabilizo a ustedes, predicadores. Eso es correcto. Si ustedes no le dan el pan de vida a los hijos, ellos tomarán algunas clases de desechos del bote del pote de basura y la comerán. Eso es correcto. No existe ni una escritura para apoyar eso. No hay nada parecido a eso, excepción donde la Biblia lo está condenando. Jesús no ha aparecido con cicatrices en su mano. Si él lo hace y ya él ha venido y toda rodilla se ha doblado y toda lengua lo ha confesado. Pero la Biblia dice que dirían, mira, está en el desierto, entre paréntesis, por Fitney o donde pudiera ser, no lo creáis. Mira, está en la cámara secreta, no lo creáis. La Biblia dice que en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, ¿no he hecho tantas cosas en tu nombre? ¿No he profetizado en tu nombre? ¿No he hecho milagros en tu nombre? Él les dijo, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Párrafo 30. Hermano, es hasta que algo haya sucedido en el corazón del hombre que lo haya cambiado. Si yo supiera que el orar por los enfermos había comenzado y operado de esa manera, hasta lamentaría el haber hecho mención de eso. Pero yo sé que hay un Espíritu Santo verdadero quien sana a los enfermos. Y yo sé que el diablo está procurando hacer imitaciones de estas, en todas partes. Eso solamente prueba que hay algo que es real y que eso es, no viene del aceite que sale de un cuerpo humano, sino que es la obra consumada en el Calvario y tu fe en esa obra consumada. Si toda expiación ha sido hecha en el Calvario, si todo lo que Dios prometió fue consumado en el Calvario, y es una obra consumada. Usted necesita otra cosa. Usted no necesita otra cosa sino fe para creerlo. Eso es correcto. Cuán cierto. Manténgase con su palabra. Dios dijo que estas cosas sucederían. Aquí están ellas delante de nosotros. Podemos verlas y mirarlas. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Bueno, vamos a concluir con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio culto y vamos a despedirnos agradeciendo a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos ha provisto. Si Dios nos permite, continuaremos con el mensaje Dios guarda su palabra, parte 1, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1957. Amoroso Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque tú has guardado tu palabra en cada tiempo, en cada momento, Señor, tú has enviado tu mensaje de la hora. Ahí estaba con Martín Lutero, el justo en su fe vivirá. Estaba con Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios. Pero venía un mensaje glorioso que los pentecostales no lo recibieron, oh Padre amado, porque estaba oculto para grandes personajes, sabios y entendidos, eruditos en ciencia y tecnología, oh Padre, pero lo revelaste para los pequeñitos que quieran captar. Tú dijiste, Señor, que en este último tiempo ibas a enviar la unción del águila, que habrán personas con percepción profética que lo lograrían captar esto, oh Padre. Eso es nuestra gratitud para ti, oh Padre, y esa es la razón
por la gratitud que tú nos das. Hacemos este compañerismo, Padre amado. Que sea tu bendición, Señor. Que sea de tu agrado, Padre. Por eso es que queremos, al reunirnos, entrar en la cena con mucha humildad, con mucha reverencia, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. De allí venimos, estamos en un espacio llamado tiempo, que todo terminará. Oh, glorioso Padre Celestial, te damos muchas gracias. Más adelante, Señor, tenemos un culto, guíanos con la unción del águila para profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, que esa es tu promesa final, siendo la novia, la voz final, oh Padre. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Te lo pedimos, Señor, si hay un día más, el día de mañana, estaremos nuevamente reunidos, Señor, con mucha alegría, con mucho gozo, porque es tu palabra de vida eterna. Te lo pedimos, Señor, y agradeciendo a los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Temer a Dios y dale gloria. Hermana Rosalía, Dios le bendiga. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Regresar a Jerez Israel y allí pronto se
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura que dio. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Señor Jesús.